Comitiva Grand para acompañar a Digaset, banda japonesa que está tocando en vivo hoy en el Teatro Vorterix. Sí, ha habido una gran movida, mucho fotógrafo, mucho manager. Uno, dos, tres, cuatro fotógrafos acompañan a la banda. Estamos con Carlos, que va a hacer las veces de traductor, porque... ¿Cómo se pronuncia? Gracias, Carlos, por hacer esto para nosotros. ¿Cómo se pronuncia correctamente el nombre de él? Uruja. Uruja. Sí. Uruja. Uruja, bienvenido. Uruja-san, yōkoso. Arigatou gozaimasu. ¿Por qué tanto movimiento? Digo, tanto fotógrafo, tanta gente, tanto manager. Digamos, ¿el manager es el manager personal de él? Sí, es el manager personal de él. Sí, el manager, no Carlos, sino quien está al lado de Carlos, es el manager personal de Uruja. ¿Por qué es que se maneja en esta forma? ¿Es común que sea así? ¿Nande sonna ni iroirona cameraman toka imasu ka? Ironna cameraman. Ano, kono tsuwa wo DVD de... Nuestra gira lo vamos a pasar a un DVD también. No solamente una gira, sino también vamos a hacer un video. Por eso mismo. Claro, vamos a pasar todo como para material para vender como video y DVD y ese tipo de cosas. Ok, entonces van registrando todo a su paso. Claro, claro. Esta gira, cuando dice esta gira, es Sudamérica, ¿de qué gira está hablando? Con World Tour, ¿dónde hay eso? Nagasa. ¿Dónde vamos? Empezamos en México, Chile. Después a Chile, de Argentina. Ahora estamos en Argentina, de San Pablo. Después vamos a San Pablo, Brasil, de Europa. Después a Europa, que sería Francia. ¿Y Alemania? Todo esto lo registran, toda esta gira la están registrando. ¿Cuál es su vete o recuerdo si más acá? Recuerdo. DVD no también. Sacamos un pedacito de cada uno para hacer un video compilado completo. Ok. ¿Y es común también que haya varios managers en una misma banda? Dice que ahí tenemos como tres managers y también es bastante común para lo que es una gira, porque tiene tanto muchos tipos de managers, que es de la banda, de la gira y todo ese tipo de... Bueno, me da la sensación, ¿no?, que es un grupo muy popular. Hay muchos fans de ellos esperando hace días en la puerta. Hay mucha gente, pero a la vez son desconocidos para mucha gente. ¿No? ¿Esto pasa en todos los lugares del mundo? ファンはいろいろありますけどね、最近金曜日からぐらい待ってますファンもいますけど、これはすごく人気なものですよね。アルゼンチンでいろいろ、いや、アメリカですごく 人気なものですよね。あ、そうなんですか。はい。あ、俺らが。はい。あ、それはどう思ってますか。いや、実感がないんですけど、今のところこう南米とヨーロッパも回ったことあるんですけど、アメリカはまだ行ったことないんで、これの実感がないんですけど。Están sorprendidos porque nunca habían venido a América, a Sudamérica, pero habían ido antes a Europa y a por ahí arriba, al norte. Pero están sorprendidos de que tanto recibimiento que tienen sobre los fans acá en Sudamérica. Una pregunta, ¿por qué los barbijos? Ah, bueno, mask, ¿nande? Mask, ¿mask? Ah, mask. Ah, make. Ah, mask. Mask. Ah, ¿nihonjin ga? Ah, eso porque somos japoneses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen miedo de enfermarse o qué? Ah, pero ¿それは何で使いますか、いつも?あの、ベースのことですか?いや、マスク、この、ああ、そうですね。日本は Eso porque... マスクしてないと風邪ひくんで。Eso porque en Japón, si no tenés la máscara puesta, generalmente te vas a enfermar. Ah, ¿sí? なんかそう、習慣? Que más que nada que por la época, ahora es una época donde se enferma mucho, si no tenés la máscara puesta. Es verdad. Sí. Y ese Visual Kei, lo que ellos hacen, digamos, nos estaban contando que responde a algo que tiene que ver más que nada con la imagen. ¿Sí? Visual Kei te... やっぱり、イメージに関係ある音楽ですね. ああ、そうですね。やっぱりこう... うん。自分たちが影響を受けた音楽がそのままこう見た目でも反映されてるし。 Dice que toda la música que hacen ellos también está basado en la imagen que tienen ellos sobre que muestran como imagen. Entonces también está muy relacionado tanto la imagen como la música que hacen. 日本のビジュアル系っていうものはこういうものだっていう見た目で表現できれば。 Quieren demostrar que el visual kei de Japón es tanto con la música como la imagen que muestran cuando tocan la música.
¿Notan que gran parte de la repercusión tal vez tenga que ver con cierta fascinación por la cultura japonesa, digamos, por el ingrediente japonés que tiene la música que hacen, digamos, así como hay muchos fans del manga, del anime y del karaoke, también fans de lo que ellos hacen? Anime, manga, toka, soshite visual kei no fan ga arimasu. Hai, hai. Sore wa dou omotte masu ka? Ah, so desu ne. Yappa nihon no bunka toshite anime mo visual kei mo mo hitotsu hitotsu ga nihon no bunka toshite shikkari kakuritsu shite kureleba, ma sore wa ureshii koto da shi. Ahora más que nada como la cultura japonesa, como está muy conocido acá el anime y el manga, también estaría bueno o mal deseamos que hacer separar tanto la cultura como lo que es visual kei de lo que es el anime y el manga, más que meterlos todos en la misma bolsa. No, yo no digo que sea lo mismo, lo que digo es que forma parte, es otra expresión de la cultura japonesa, otra expresión más de la cultura que claro, y parece ser que al resto del mundo le interesa la cultura japonesa en general, digo, sí, más allá de lo... y más que el anime y el manga también le gustaría sacar este visual kei como una parte más de la cultura japonesa. ¿Ellos sienten que representan de alguna manera a Japón con esto que hacen? A Nihon no bunka nanka daihyou shite ru kanji ga arimasu ka? Estamos muy seguros de ser representantes muy bien de una parte de la cultura de Japón, pero estamos muy agradecidos de todos los fans que tenemos en todo el mundo que nos hacen soporte de esto y nos hacen sentir bien por nuestra parte de cultura que le brindamos. ¿Les pasa como a Kiss, digamos, que el lugar al que van siempre se encuentran con gente disfrazada igual que ellos? Digamos, el fan de Gazette suele lukearse como ellos. Kiss mitai ni Gazette no fan cosplay ni mimasu ka? Ah, so desu ne. Cosplay wa hontou ni Nihon de mo takusan ippai iru nde. Ma sekai juu ni mo. Sekai juu ni so desu ne. Nihon yori wa sonna ni ooku wa nai desu kedo, yappa mikakeru to chotto. Dije que sí, que siempre vamos a todos los lugares del mundo y siempre, como nos pasa, siempre hay alguien que está haciendo un cosplay de nosotros en todo lado del mundo también, especialmente en Japón. ¿Especialmente en Japón? Sí. ¿Y la indumentaria de él es siempre la misma? ¿Siempre se visten iguales o van cambiando gira a gira, show a show? ¿Yofuku wa itsumo onaji desu ka? ¿Sore tomo itsumo kaete masu ka? Kyoku wo rilisu suru taimingu de sono por cada disco que sacan, siempre tienen una vestimenta distinta por cada disco que van sacando, para hacer como una promoción del disco. Okay. ¿Y tienen un diseñador de imagen que los ayuda o cada uno de ellos diseña su indumentaria? ¿Image design ga, fuku no design ga arimasu ka? ¿Sore tomo jibun jishin ga tsukurimasu ka? Dice que cada uno hace el diseño de su ropa. Y en este caso, digamos, ¿cómo llegó a esta vestimenta en particular para representar a esta última etapa del grupo? ¿Cómo lo describiría él? ¿Doyate ima no fuku o setsunai dekimasu ka? So desu ne, yappari kou kyoku no imeji to kyoku de nan dakke na? Nani tema ga aru desu. Con la imagen y con el tema de un tema. Y que también con la facilidad, o sea, con la comodidad de poder tocar en vivo también. Y más que nada se van inspirando la ropa por los temas que van haciendo. Y cuando tienen una idea básica, lo consulta con su estilista para terminar detalles, ese tipo de cosas. Y musicalmente, digamos, me da la sensación por lo que escuché que es un rock internacional, digo, un rock americano, inglés, no sé cómo quieran describirlo. ¿Cómo lo suru to kangaemasu ka? Ah, jibun tachi no. Ah, jibun tachi. Ma yappari kou suki na ongaku toka wa yappa rock toka metal toka. Dice que lo que más nos gusta es el rock. Jibun tachi ga hasshin shiteru ongaku wa aite ga dou uketomeru ka ni yoru to omou node. Dice que nosotros, más que pensar en lo que es el estilo que brindamos nosotros, simplemente recibimos todas las propuestas que puedan recibir de los fans o de la gente que nos escucha. Nosotros no definimos nuestro estilo, simplemente dejamos que nos definan nuestro estilo por sí. Ellos han sido fans de la música en Japón, han ido a conciertos, digamos, se supone que Japón es algo así como la meca para
las bandas en gira, digo, que son claro. conciertos muy especiales y giras muy especiales. Es un lugar donde se han grabado muchos discos en vivo de bandas muy conocidas. ¿Ellos fueron parte de esa audiencia? ¿Son sí. parte? Sí. ¿Audiencia no sé, ¿doyukoto de esto acá? Ah, ¿chibunga disco? Sí. Ma, yume ni ある male desu. Ah, ¿chibunga audiencia として他のアーティスト行ったか? Ah, そうですね。結構リンプビズキットとか dice que bandas como Limp Bizkit también me gustan y más de concierto ni ikimashita concierto hai ikimashita ikimashita hai dice que fueron también a muchos conciertos cuando por ejemplo Limp Bizkit cuando fueron a Japón también fueron a conciertos de ellos uh-huh. y que también fueron mucha parte de la audiencia en ese sentido ¿qué fueron? Parte de la audiencia ah. Decirle que bueno muchas gracias por haber venido ah kite kurete domo arigato gozaimasu Y bueno, esta noche están tocando acá para aquellos que van a venir a verlos y también aquellos que los están conociendo, que cuente un poco cómo es una experiencia de Gazette en vivo para cerrar. Ah, Gazette no live ってどういう感じですか? どういう感じ? まあ、一言で言ったら、やっぱり、オーディエンスとの一体感が全てかなと思って。Diciéndolo en una sola palabra sería como ponernos en sintonía con la audiencia. 一緒に楽しむ。っていうところが disfrutarlo solamente entre ellos y la audiencia nada más sería como ponerse en conexión そこを追求してますね y tienen disfrutan de el parte del costado occidental digamos del rock en gira de groupies de sexo drogas y rock and roll あロックアンドロールは楽しんでますか、はい、そうですねロックンロールを楽しんでるかその、はい、でドラッグとセックスとかああ実際に自分たち、はい、いやでも全然真面目ですAh, dice que no somos ese tipo de que consumimos sexo, droga y rock and roll, sino que solamente somos bien serios cuando se trata de este tipo de cosas. Solo rock and roll, ok. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, sí, bienvenidos, espero que la pasen muy bien. Creo que va a ser un gran concierto, hay mucha gente que los va a ir a ver, así que esperamos tenerlos pronto acá. Y gracias por haber accedido a hacer esta nota. Ah, con el interview, arigato gozaimashita. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, es curioso, es la primera vez que me toca hacer una nota en la que yo no traduzco, así que estuvo buena la experiencia, porque no habla inglés o habla muy poco inglés, así que... De Gazette, sí, esta banda que generó una sensación hoy acá en Vortrex, llamó mucho la atención, así que estamos agradecidos porque finalmente hayan accedido a charlar en vivo con nosotros. Vamos con otra canción, audio y video, en Vortrex, doble nada, después ya regresamos para el cierre de Invisible World de Gazette.